Hola, Sergio, pasa. Gracias. No te esperaba. ¿Qué haces aquí? Vengo a buscar a tu padre. Habíamos quedado para ir juntos a ver a un cliente. Pues acaba de salir, pero no creo que tarde mucho en volver. ¿Y esa carita? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Lo sé. Nada, estaba ordenando un cajón y he encontrado una foto de mi madre conmigo. La querías mucho. La he hecho muchísimo de menos. Y es natural. Todavía. Creo que cuando voy a llegar a casa me va a recibir con esa sonrisa tan especial que tenía. Estábamos muy unidas. Estáis muy guapas las dos en esta foto. Era preciosa y muy cariñosa. No sé, cuando pienso que no la voy a ver más, se me pone un nudo en el pecho. Es como que me ahogo. Es normal sentir angustia. Pero te prometo que con el tiempo se te va a ir pasando. No sé. Hoy hace justo 3 meses que murió y... ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro. ¿Te acuerdas de la noche en que a tu padre le dieron la medalla? En la cena del colegio de abogados. Sí, claro. Fue una noche muy bonita. Muy triste, pero bonita. A eso voy. Esa noche te vi muy triste, aunque no te dije nada entonces. Vaya, yo intentaba disimular, pero está claro que no lo conseguí. A la mañana siguiente tu padre y yo lo comentamos. Él también se había dado cuenta. El caso es que me dijo que pensabas que la muerte de tu madre no había sido un simple accidente. ¿Eso te dijo? Sí. Me dijo que creías que había algo más. ¿Sigues pensando lo mismo? Desde entonces he querido preguntártelo, pero no vi el momento. Y tampoco quería parecer un entrometido. Es un tema delicado, Sergio. Sabes que puedes confiar en mí. Para lo que quieras. Lo sé, el hecho es que... Bueno, no... No hay nada concreto. Una pérdida así te trastoca la cabeza y ya no sabes lo que es real o lo que son figuraciones tuyas. Pero hay algo que te haga pensar que no fue un accidente. No, son solo sensaciones. Ya te he dicho que probablemente esté todo en mi cabeza. Es un dolor tan fuerte el que se siente que necesitas buscar culpables, pero no hay nada. Sabes que estoy a tu lado, Alicia. Y quiero que cuentes conmigo para lo que sea. Lo sé, gracias. Hoy tengo unas horas libres y había pensado en ir al cementerio a visitar la tumba de mi madre. Si quieres, te acompaño. Aunque entenderé que quieras ir sola. No, me gustaría que me acompañes. Hecho. Pues en un par de horas me libero y te paso a buscar. Me gusta mucho sentirte a mi lado. Gracias. ¿Puedes pasar? ¿Cómo estás? Aquí sigo, con mis dolores, que no me los quito ni a tiros. Siéntate. Ay, anda, que menudo susto tuvisteis que pasar la semana pasada, ¿eh? Con lo del secuestro. Ah, sí, culpa mía. No me di cuenta que todavía se había dejado la medicación. Me da mucha rabia no haberlo visto antes. No, hombre, que el chico estaba como una regadera, tú no tuviste nada que ver. Pobre. Solo para que no me fuera a Valencia. Pues es lo que te digo, Antonio, que yo me alegro de que no te hayas ido a Valencia. ¿Dónde iba a encontrar yo un médico como tú, de tanta confianza? Nadie es imprescindible, pero te lo agradezco. Bueno, cuéntame qué te pasa. Pues mira, Antonio, que tengo un dolor aquí, un cosquilleo y unos pinchazos aquí, como si tuviera una lumbalgia aguda. Vamos a hacer una exploración, a ver. Siéntate. ¿Aquí? Uy, que sí, que sí me duele, ¿eh? ¿Y cómo es el dolor? Pues a ver, ¿cómo te lo explico? Es como si tuviera un regimiento de nécoras ahí, con las pinzas ahí, claro. ¿Y aquí?
Antonio, me duele muchísimo, ¿eh? De verdad, que ahora en vez de nécoras parecen centollos. Siéntate. Es que estás mucho tiempo de pie. Me siento. No, tan malo es para la espalda estar mucho tiempo de pie como mucho tiempo sentado. Pues aviados estamos. Yo creo que tengo una vértebra ahí aplastada o algo. Tus vértebras están perfectamente. Tienes que hacer más ejercicio. Abandonar esa vida tan sedentaria que tienes. Pues ejercicio si no paro. Un ejercicio específico para la zona lumbar. Andar, nadar, pilates. No creo yo que nadando se me vaya a quitar a mí este dolor, ¿eh? Haz pilates. Es que no me vas a hacer ni una resonancia, ni un TAC, ni nada. No hace falta, ¿no? Con esa exploración es suficiente para saber que no tienes ninguna lesión importante. ¿Y cómo te explicas tú el dolor tan intenso que tengo? ¿Cómo te lo explicas tú eso? Es que no puedes estar todo el tiempo pensando en el dolor. Tienes que distraerte, pensar en otra cosa. Ya. Ahí queríamos llegar, ¿no? O sea, que me estás diciendo que me lo invento, que soy una hipocondríaca. No, nadie te está diciendo que te lo inventes, ¿no? Lo que pasa es que si piensas que tienes una enfermedad grave, pues la dolencia se acentúa, nada más. Lo mismo te ocurrió cuando pensabas que tenías un tumor cerebral. Es que ahí todo apuntaba que era un tumor cerebral, que tenía todos los síntomas, tenía rigidez en el cuello, tenía dolores de cabeza, jaquecas, ya lo sabes tú. Que te pones siempre en lo peor, que no puede ser. Pero esto es distinto, Antonio. Que noto la espalda como partida, que no me lo invento. Que no tienes la espalda partida, que no. Igual que no tenías el ébola cuando en la televisión no se hablaba de otra cosa. ¿Sabes lo que te digo, Antonio? Que te tenías que haber ido a Valencia. Hubieran mandado un médico, médico. Con más conocimiento que tú. Me ha venido muy bien que me acompañara, Sergio. Gracias. Cuando quieras y para lo que quieras. ¿Sigues dándole vueltas al ramo de flores? ¿Quién habrá podido llevar a la tumba de mi madre un ramo de gerberas amarillas? ¿Conocías esas flores? Sí, las venden en todas las floristerías. Pero lo que me llama la atención es que quien las ha llevado sabía que eran las flores favoritas de mi madre. ¿Las habrá dejado tu padre? No, no lo creo. Me lo habría comentado. Igual se le ha pasado, Alicia. No habría ido a comprarlas tan lejos teniendo una floristería al lado de casa. ¿Y por qué te preocupa tanto que alguien haya dejado flores en la tumba de tu madre? Bueno, no es que me preocupe, simplemente es que me llama la atención. ¿Ha podido ser algún conocido o cualquier familiar? Tu padre me dijo que tu madre era una persona muy querida por todo el mundo. Sí, es verdad. Mi madre conocía a mucha gente y la apreciaban. Seguramente haya sido algún conocido. No sé por qué me obsesiono tanto. Bueno, oye, si necesitas cualquier cosa, llámame, ¿vale? Gracias. Hola, papá. Hola, hija. Oye, ¿tú has estado hoy en el cementerio? La verdad es que no voy desde hace un mes o así. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada, una tontería. Podríamos ir juntos esta semana, si quieres. Sí, claro, yo acabo de ir, pero te acompaño cuando quieras. Me gusta que tengas a tu madre presente. Ya sé que es doloroso, pero creo que nos hace bien ir a verla. Bueno, pues busca un día y voy contigo. Te lo agradezco, cariño. Contigo todo es mucho más fácil. Cuenta con ello. Un beso, papá. El agresor nos ha enseñado sus cartas, Miralles. Sabe que hace 10 años tú también investigaste las agresiones sexuales, lo que nos permite deducir que se trata de la misma persona. Tal vez el violador reconoce en Miralles esa madre castradora que le mimaba, pero al mismo tiempo le torturaba cuando era pequeño. ¿Podemos saber de qué se ríe, Guevara? Sí, disculpa, es que me hacen gracia esas explicaciones psicológicas. Pues gracias a esos estudios psicológicos se ha dado caza a muchos criminales. Sí, sí, claro, si no digo que no, si yo también veo la tele. Pero vamos, que lo mismo ha podido ser eso que otra cosa. Que a todo lo pasado es muy fácil dar explicaciones. Bien, escuchen, lo que parece claro es que por los mensajes que recibió Miralles nos confirman que se trata de la misma persona que hace 10 años. Lo que nos permite también acotar la investigación. Muy bien. ¿Pero qué pretende con los mensajes? Porque hace 10 años no intentó ponerse en contacto con nosotros de ninguna manera. Quiere protagonismo. Es una respuesta a los artículos publicados en prensa. ¿Y qué nos dice eso acerca de su perfil psicológico?
Nos habla de la personalidad de nuestro hombre. Es un narcisista enfermizo que no soporta que hablemos mal de él, pero al mismo tiempo está encantado con ser el protagonista. Y lo que es peor, quiere más. Entiendo entonces que esa es la razón por la que hoy se ha publicado una entrevista que le diste a Martín Díaz. Exactamente. Voy a cazar al violador. Menuda seguridad. Le estoy retando. Simplemente eso. El objetivo de esa entrevista es provocarle para que salga de su escondite lo antes posible. Quizá esta misma noche. O sea que esta noche hay cebo. No me gusta usar esa palabra, pero sí. Esta noche tendremos preparada a la gente Aguirre para cazarle. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Es muy peligroso. No estás obligada. Quiero hacerlo. Nacha, todos apreciamos tu valor, pero... ¿tú te lo has pensado bien? No tengo ninguna duda, Miralles. Y sé muy bien a lo que me expongo. Bien, ahora lo importante es organizar muy bien el operativo. Y por favor, a todos, máxima discreción. No podemos permitirnos levantar la mínima sospecha, ¿de acuerdo? Siguiendo las coordenadas de sus anteriores agresiones, acotaremos la zona donde Nacha se mueva. También tenemos cuidado de no tener otras posibles víctimas. Solo Nacha. Vamos, que se la quieres poner en bandeja. Quiero que estemos preparados para saltar sobre él. Eso es todo. Estate tranquila, ¿eh? Estaremos muy pendientes todos. Confía en nosotros. Jairo. Perdona que te haya llamado en tu tarde libre. No lo habría hecho si no fuese un asunto urgente. No se preocupe, hombre. Si estamos para lo que haga falta. Muy bien. Muchas gracias. Tengo que pedirte que hagas algo muy importante. Bueno, pues si te dirá, yo soy todo oídos. Bien, tengo que pedirte un favor personal muy importante. Si no quieres o no puedes hacerlo, lo entenderé. Usted sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Bien, muy bien. Necesito que escondas eso. ¿Que le esconda el maletín? Sí. Solo será hasta mañana. Quiero que lo guardes en el sitio más seguro que encuentres. ¿Más seguro que su caja fuerte? Ahí es precisamente donde va a estar más inseguro. Va a ser el primer sitio donde van a mirar. ¿Quién? Tú preocúpate solo del maletín, Jairo, y no hagas preguntas. Lo único que te puedo decir es que van a poner la nave patas arriba y tampoco puedo guardarlo en mi casa. Necesito sacarlo de aquí. Hasta mañana, ¿no? Sí, solo serán 24 horas. No te lo pediría si no fuese un asunto de vida o muerte. ¿Estamos hablando de la policía? Yo no te he dicho que no hagas preguntas. No te conviene saber nada más, Jairo. ¿Lo entiendes? Sí, lo voy pillando. No, chaval, no lo pillas. Creo que no lo estás pillando. Si te estoy diciendo que no te conviene saber nada más, es por tu bien. ¿Queda claro? No te conviene saber lo que hay en ese maletín. No te conviene saber quién lo busca. Y, por supuesto, no puedes abrirlo para ver lo que hay dentro. ¿Estamos? Antes de abrir su maletín, me corto una mano. Y si no te la cortas tú, ya te la corto yo. ¿Qué pasa ahora? Podría llevármelo a mi casa. Muy bien, llévatelo y lo guardas allí. Vale, pero vivo con mi hermano. ¿Qué pasa ahora? ¿Que te vas a acojonar o qué? Usted sabe que mi hermano es policía y si lo descubre, ¿qué pasa? Está bien, chaval, déjalo. Ya veo que no tienes cojones y que esto te viene grande. ¿Que no tengo cojones? Sí, sí, hombre, no te preocupes. Ya se lo pediré a otra persona que me dé más garantías. No, don Fernando, yo tengo más cojones que cualquiera. Olvídate lo que le he dicho, yo lo guardo en el maletín. ¿Estás seguro? Segurísimo, conmigo va a estar a salvo. Mañana se lo traigo de vuelta. No me falles, Jairo.
confío en ti. Supongo que te queda claro que no estoy en absoluto de acuerdo con el operativo. Pero órdenes son órdenes y sé acatarlas. Y también sabes que a veces hay que actuar con las entrañas como hiciste tú en el centro de salud. Bueno, no compares. Por favor, no empecemos a discutir, que es una pérdida de tiempo. Ahora lo importante es que nos centremos muy bien en el operativo para atrapar a ese cabrón. ¿Crees de verdad que Nacha está preparada? Perfectamente, es la mejor para esto. Bien, pues no se hable más. Os recuerdo que tenéis que ir a hablar con Quintero. Me ha parecido bueno que fuerais los dos juntos para bajarle los humos. ¿Pero puedo ir yo sola? Ya, pero como el tema estaba relacionado con las agresiones sexuales, he pensado que fuera él también. No, yo preferiría no ir. ¿Por qué? Pues porque tengo cosas más importantes que hacer, como, por ejemplo, trazar el plan para cazar al violador. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Eso es mucho más importante. Yo puedo ir a bajarle los humos a los vecinos. Perfectamente. Mira, ya se basta y se sobra para bajarle los humos al tal Quintero. Yo tengo trabajo. ¿En ese caso? Sí, sí, voy luego. Señor Quintero. Inspectora, qué sorpresa. Pase, por favor. Muchas gracias por recibirme. Me he presentado sin avisar. Nada, todo un placer. Está usted en su casa. ¿Y bien? ¿Qué la puedo ayudar? Pues no me voy a andar con rodeos. Vengo a dejarle claro que me parece nefasta la idea de organizar esas patrullas ciudadanas que usted piensa dirigir. No se equivoque, yo no pienso dirigir nada. Ya se lo expliqué al comisario Bremón. Yo simplemente soy una especie de portavoz de los vecinos, nada más. Bueno, pero como portavoz tendrá usted algo que decir al respecto. Bueno, sí. Lo que usted ya sabe, las familias del barrio están muy asustadas y creen que esas patrullas traerán algo de tranquilidad, nada más. ¿Y usted qué cree, señor Quintero? ¿Yo? Pues la verdad, yo también lo creo. Porque mientras la policía no sea capaz de detener a ese asesino, es lo mejor. Ya sabe usted que a mí me preocupa muchísimo el bienestar en este barrio. Le aseguro que más identificada que yo con este barrio no hay nadie. Pero los vecinos no pueden interferir en la labor policial. Bueno, eso explíqueselo a los padres y a las madres que tienen hijas jóvenes y adolescentes y que tienen miedo de que puedan ser atacadas cualquier noche en la calle, ¿no? A ver, inspectora, no se trata de dar ninguna paliza ni de linchar a nadie. De lo que estamos hablando es de dar protección. Ya está. Bueno, pero para eso está la policía. La policía está para atrapar a ese maldito violador que está acampando a sus anchas por el barrio, inspectora. Mire, todo el mundo está muy nervioso con ese monstruo suelto. Pero lo razonable es confiar en la policía y en la justicia. Y usted es un buen ejemplo de ello. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, usted. Usted fue un delincuente, detenido, juzgado y encarcelado con todas las garantías penales. Yo ya pagué por mi pasado, inspectora. Y permítame decirle, creo que está utilizando una comparación bastante desafortunada. No estoy comparando. Pero usted mejor que nadie sabe que es la policía quien debe hacer ese trabajo y no unos vecinos aterrorizados. Insisto, estamos hablando de vigilar, no de detener a nadie. Usted cumplió su condena, se reinsertó en la sociedad y ahora es un ciudadano honrado. Por supuesto que soy un ciudadano honrado. Pues imagínese que en algún acto delictivo de entonces, en lugar de la policía, hubiera caído usted en una patrulla ciudadana. ¿Qué hubiera ocurrido? No es lo mismo, inspectora, no tiene nada que ver. Lo que digo es que la ley está para cumplirla. Y las patrullas vecinales están prohibidas, ¿está claro? Espero que utilice su influencia en el barrio para disuadir a los vecinos de esa disparatada idea. Haré lo que pueda, pero no puedo prometerle nada. Yo sé que usted, al igual que yo, ama el Distrito Sur y que quiere lo mejor para sus vecinos. Esas patrullas ciudadanas podrían crear muchos problemas y ni usted ni yo queremos eso, ¿verdad? Me alegra que lo haya entendido, señor Quintero. Que tenga buen día, inspectora. Igual le deseo. Hola. Buenas. ¿Qué? ¿Estarás contento, no? ¿Yo por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por tu reportaje sobre la agencia de turismo sexual? Ah, eso, sí.
Sí. No hablan de otra cosa. En la tele ha salido en todos los canales. Hombre, se habla sobre todo de la detención de Carreño y de la lista de empresarios implicados, claro, sí, sí. Bueno, pero ha sido gracias a ti. Deberías estar contento y orgulloso de tu trabajo. Que sí, no, sí, lo estoy. Pero vamos, sobre todo porque se investiga a fondo un tema tan asqueroso como ese. Que solo es la punta del iceberg, ¿eh? Ya verás cómo caen muchos más. Entonces, ¿qué te pasa? Deberías estar saltando de alegría. Siéntate, Ana. ¿Qué? Pasa que también he firmado esto. Bueno, es tu trabajo. Hombre, no sé. Mi trabajo no debería ser escribir al dictado. ¿Y por qué lo haces? Pues no sé, Laura. A lo mejor porque ese es el verdadero Martín Díez. Un chupatintas que se pone al servicio del poder para obtener su gran momento en la prensa sensacionalista. Pues no lo hagas. Y dedícate al periodismo de investigación, que por lo visto se te da bastante bien. Gracias. Claro, eso es lo que me gustaría, pero de eso no se come. ¿Tú sabes la de horas que me he chupado yo para sacar adelante ese reportaje? ¿Y a cuánto te sale la hora? No, es que no, de verdad, no quiero pensarlo, porque me pego un tiro. Uy, estás muy cenizo hoy, ¿eh? Y eso que esta vez he tenido suerte, ¿eh? Que se ha llegado el reportaje hasta el final, que lo han publicado... Pero tú no te imaginas la cantidad de artículos que se quedan en el cajón. ¿Muchos? Ni te cuento. Bueno, y a veces sí, a veces los curras hasta el final, pero luego te pagan calderilla y gracias. Bueno, para allá, porque me vas a contagiar el mal rollo. En fin, este tipo de periodismo, esto es lo que te da de comer. Bueno, periodismo, por llamarlo de alguna manera. Pues a mí me cae mucho mejor el periodista de ahora, más que el de antes. Y me gustaría volver a verlo pronto. Venga, va, ¿qué más quieres tomar? Te invito. Que no, mujer, que no hace falta, que no te molestes. Que no me molesto. ¿Qué más quieres tomar? ¿Te lo has ganado? Bueno, pues no sé, pide algo más fuerte. Voy. A ver, ¿me pones dos chupitos de tequila? Claro que sí. Sí, un ramo de gerberas amarillas. No sé el día exacto, debió ser ayer o anteayer. Un hombre de mediana edad. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Oye, Alicia, tenemos que ir a tomar declaración por una denuncia. ¿De qué se trata? Agárrate, un violinista ha denunciado a su vecino. ¿No debería ser al revés? Pues ya ves que no. El violinista salía de su casa para ir a un concierto y el vecino que la ha visto salir ha ido toncisca por él, la quita el violín y se la ha reventado contra el suelo. Y no la partió la cara de milagro. Por lo visto estaba harto ya de escucharle ensayar. Y dicen que la música mansa a las fieras. Me acabo el café y vamos a ver qué nos cuentan. ¿Pasa algo? Pues sí, que digo yo que ya que somos compañeros, que por lo menos nos podríamos llevar bien. Vale, sin problema. ¿Sin problema? ¿Que no lo parece? No sé qué quieres que te diga después del numerito que me montaste el otro día. Alicia, lo siento mucho. Me porté como un estúpido, de verdad. Hombre, por lo menos lo reconoces. Pues sí, estaba cabreado y la apagué contigo. Lo siento. Se aceptan tus disculpas. Pero no veo que nada cambie. Mira, Robert, como bien has dicho, no podemos rebobinar. El otro día te comportaste como un machito egoísta y quedó muy claro que yo te importo un bledo. Mira, que me comporté como un machito y como un egoísta, vale, pero que me importes un bledo, eso no es verdad, ¿eh? Bueno, mira, vale, somos compañeros que se importan. ¿Algo más? No, nada más. Mira, Alicia, ya te voy conociendo y está muy rara, ¿eh? Algo te pasa. Entiendo que no quieras contarme tus problemas, pero yo creo que te he demostrado que estoy aquí para lo que haga falta, que puedo ayudarte. Tiene que ver con la muerte de mi madre. Sí, me lo suponía. Esta mañana he ido al cementerio y he visto un ramo de sus flores favoritas. Bueno, esto demuestra que a tu madre la quería mucha gente. Seguramente. Pero todo me hace pensar que pueden ser de su amante. Mi madre siempre decía que las gerberas eran las flores del amor. No, mira, yo... Ya lo sé, no te preocupes. Pero no sé por qué todo me lleva a pensar siempre en ese misterioso hombre. ¿Y no has podido saber quién pudo dejarlas en la tumba, no? No, y ese es el problema. He hablado con la floristería y me han dicho que en esta época del año esas flores se compran bastante. ¿Tuvieron que comprarlas ayer? Eso he pensado yo. Me han dicho que ayer un hombre bastante elegante de mediana edad se llevó un ramo. Bueno, tenemos una pista. Pagó en metálico. Vaya. Estoy igual que ayer. Bueno, si te puedo ayudar en algo, cuenta conmigo, ¿vale? Gracias, Robert, pero lo primero es lo primero. Vamos a ver qué nos cuentan el violinista y el loco de su vecino. Venga, vamos. Madre mía. Es que no me quito de la cabeza lo de Nacha, ¿eh? Mira que presentarse voluntaria para una cosa así. Yo también lo hice. ¿Cómo? Le pedí a Osorio que me usara para atrapar a ese criminal, pero no me dejó. Cree que Nacha es mucho mejor opción. No, nadie es buena opción para esto.
Y esta es la previsión de fondos que me pidió ayer. Buenos días, Marcelino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues aquí vamos tirando. ¿Qué se te ofrece? Pues, verás, me gustaría hablar de un asuntillo contigo, pero a solas, si es posible. Sergio, nos disculpas, por favor. Sí, claro. Si cualquier cosa que necesite, ya sabe dónde estoy. Cierra la puerta al salir. Qué buenos ratos hemos pasado juntos, ¿eh? ¿Te acuerdas de Monte Carlo? Nos llevamos un buen pellizco de aquel casino. Ese crucero por el Mediterráneo fue maravilloso y Carmen se lo pasó como nunca. Sí, Carmen disfrutaba mucho allí donde iba. Sí, es verdad. Sí que es verdad, sí. Y nosotros también, ¿eh? Como los buenos amigos que éramos y que seguimos siendo, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar, Fernando? A ningún sitio, Marcelino. Solo quiero decirte que valoro muchísimo nuestra amistad y que no me gustaría que se rompiese por nada del mundo. Yo también valoro mucho nuestra amistad. Pues entonces tienes que hacerme un último favor. Necesito que hagamos un último desvío de fondos. Y lo necesito ya. Mi respuesta es no. Me dijiste que sería la última vez. Marcelino, tienes que hacerlo por nuestra amistad. Ya sabes lo importante que es para mí poner todo ese dinero lo más lejos posible de los buitres de Hacienda. Solo confío en ti. Bueno, yo también te vi hablar como un amigo, Fernando. No, insistas, no puedo ayudarte. Sí que puedes, hombre, claro que puedes. Solo tú puedes hacerlo. Nadie es imprescindible, Fernando. Mira, yo sé que lo haces por tu hija, porque ahora es policía y eso te genera cargos de conciencia, pero te juro que esta va a ser la última vez que te lo pida. Lo hago por mi hija y también por mí. No quiero trabajar al margen de la ley. Se acabó. No puedes hacerme esto, Marcelino. No puedes, de verdad. Te juro que será la última vez. Y también te juro que tu hija no tiene por qué enterarse de nada. ¿Qué estás tratando de decirme con eso de que mi hija no tiene por qué enterarse de nada? Nada. Solo te estoy diciendo eso, que sé lo mucho que te importa defraudarla, nada más. ¿Me estás amenazando con decirle algo si no lo hago? ¿Pero cómo se te ocurre pensar que yo sería capaz de hacer una cosa así, Marcelino? ¿Por qué no lo piensas? ¿Eh? Hazlo por mí, por nuestra amistad. Es la última vez que te lo pido. ¿Lo vas a pensar? Está bien. Adiós, amigo. Dale recuerdos a Alicia. Adiós, Fernando. ¿Qué tal con Quintero? Ha intentado chantajearme. Usando a mi hija. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Perdonad, esta mujer quiere poner una denuncia. Yo me encargo. Acompáñame. ¿Qué, entras ahora? Sí, sí, sí. Previo paso por la parra a llenar mis venas de cafeína. ¿Por? Porque quería comentarte una cosita, pero vamos, que es un tema personal. Ah. Adelante. Aunque me reservo el derecho a no contestar. Dime. Es sobre la operación que está montando Osorio. Pues no sé si te voy a poder ayudar. Ya sabes que yo estoy encerrada en mi cueva todo el día y solo me entero de lo estrictamente profesional y oficial. Pero que no tiene nada que ver con la operación en sí, ¿eh? Es que, a ver, tú, ¿sabías que Lola se ha presentado voluntaria? Ni idea. ¿Pero te parece mal o qué? No, no, si no me parece ni mal ni bien. Si lo único que me provoca un poco de preocupación. A ver, por un lado yo admiro la valentía de mis compañeras, ¿no? Pero por el otro, es que yo sé que lo voy a pasar fatal, llegado el caso. Bueno, es normal que te preocupes por tus compañeras, pero tienes que confiar en Nacha. No, no, si yo confío en Nacha, ¿eh?
Lo que pasa es que, como a mí nunca se me pasaría por la cabeza presentarme voluntaria para una cosa así, pues... No sé, a veces me planteo si yo no tengo lo que hay que tener, ¿sabes? No sé. ¿Tú lo has pensado, esto? Pues no sé qué decirte, Espe. Ahora sí que me planteas un dilema, pero... No, yo creo que no me siento preparada. ¿Tú? La verdad. Me siento fatal. No, pero lo importante no es cómo te sientas, sino el lugar que ocupas. Dónde puedes desarrollar tus cualidades. Yo, por ejemplo, sería incapaz de hacer tu trabajo. No, no, o sea, me corto las venas antes de estar de cara al público. Bueno, yo seguro que provoco un cortocircuito ahí en tu despacho. Es que haces cada cosa que a mí me parece ciencia ficción. No, tampoco hay para tanto. Al final, todas tenemos un talento. Esto es lo bueno de trabajar en equipo, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? ¿Que os calláis como si estuvierais despellejando a alguien? No te pongas paranoica ahora. Estábamos hablando de, pues de las ventajas y de los inconvenientes de trabajar en equipo. Pues yo las apoyo totalmente, porque la verdad que contigo me he sentido muy a gusto en el caso del turismo sexual. Bueno, yo es que a mí me gusta ir a mi bola. Entonces, yo valoro mucho el trabajo que hace Espe, ¿no? Está aquí atendiendo a la gente y a la vez pues también se preocupa por nosotras. Bueno, que no hace falta que me eches flores, que todo el mundo sabe lo que hay. Bueno, pero es que tiene toda la razón. Todo el mundo sabe que es a ti a quien hay que contar las cosas, que tú sabes escuchar. ¿Por qué te crees que eres la enterada de la comisaría? ¿La enterada? Pero tía, ¿que me estás llamando cotilla o qué? No. Bueno, chicas, llegados a este punto, yo creo que ya he llenado mi cupo de relaciones sociales, así que me voy a trabajar. Hasta ahora. Yo que pensaba que empezaba a entenderla. Que no te llamo cotilla, tonta. Que lo que te he dicho es que tienes talento para escuchar a la gente y para recibir todos los problemas de los demás. ¿Y sabes lo que te quería decir yo? Que sí. Que tienes toda la razón. Pues ya está. ¿Qué? ¿Hay algo que no está bien? Así está bien. Me siento rarísima con esta facha y con esta minifalda tan corta. Es necesario que se acostumbre a ella para no levantar sospechas. Camina, camina. Son los tacones, que no estoy habituada a ellos. Practique. Nacha la ha hecho venir a la habitación de mi hotel para alejarla de los ojos curiosos de la comisaría. Para que no se sienta observada ni presionada. Estoy bien, de verdad. Escúcheme, Nacha. Ahora que estamos solos, se lo voy a preguntar por última vez. ¿Seguro que quiere hacerlo? Claro que sí. Y más ahora sabiendo que ese malnacido ha matado a esa chica. Por eso se lo digo. Porque ya no hablamos de un violador, sino de un asesino. Nadie le va a reprochar nada si decide echarse atrás. Quiero hacerle, inspector. El dispositivo la tendrá controlada en todo momento, pero tiene que saber que no podemos acercarnos mucho si no queremos levantar sospechas. Lo sé, y estoy preparada para ese momento. Esta noche lo vamos a atrapar. ¿Abro? Por favor. Hola, Miralles. ¿Estás...? Diferente, sí. Sí. Esta tarde a las 6 perfilaremos los últimos detalles en comisaría. Muy bien. Puede ir a cambiarse. No, espera, Nacha. Ven un momento, por favor. ¿Estás segura? ¿Cuántas veces me lo vais a preguntar? ¿Puedo hacer mi trabajo, por favor? Permiso. ¿No te fías de mí? ¿Por eso has querido venir a verme? No he venido por ti. He venido por ella. Me gusta estar cerca de mis agentes. Nacha ahora solo me obedece a mí. Osorio, cuando todo esto termine, tú y yo vamos a tener unas palabras. Soy hombre de pocas palabras. Y ahora, si no tienes nada más importante que decirme... Sí, una cosa más. Era verdad. Yo sola me bastaba para pararle los pies al engreído de Quintero. Ya ves, se me dan bien los chulos y los prepotentes.
Aquí tienes a este malandrín. De malandrín nada, un respeto, que soy el gran maestro Blanc. Bueno, un gran estafador es lo que es. Le quería sacar sus ahorros a una viejecita a cambio de unas hierbas medicinales. No, 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 yo no estafo a nadie, ¿eh? Mis medicinas están testadas científicamente. Ya, pues eso se lo tendrá que demostrar al juez. Aquí te dejo con el gran maestro. Siéntate, gran maestro. Firma aquí, que es tu lectura de derechos. Usted tiene un dolor de espalda, ¿verdad? Eso no es asunto tuyo, firma. Yo podría aliviarle. Perdóname que te tutee, pero es que tengo como, no sé, como un acercamiento. Sí, 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 que seguro que me puedes aliviar, venga. Lo haría si te dieras cuenta. Mira, majete, que yo no soy ninguna de esas pardillas a las que estafas. Curación garantizada. Si no consigo quitarle el dolor, me declaro culpable y que el peso de la ley caiga sobre mí. Al que tiene un ligero cosquillo. ¿Y qué tendría que hacer? Nada, es unos minutos. No tendría que hacer absolutamente nada. Simplemente dejarse llevar por mis manos. ¿Y qué pasa? ¿Que me vas a dar un masaje o qué? No. Con la imposición de una mano sería suficiente. Y además, en unos segundos, se lo curaría. Yo creo que merece la pena probarlo, ¿no? Bueno, venga, está bien, pero que conste que lo hago por curiosidad solamente. Ahora voy a poner la imposición de mis manos sobre su espalda. Por favor, dése la vuelta. No, si no la voy a tocar. Simplemente voy a quitarle el desajuste biofotónico. Shh, relájate. Relájate y deja que la energía fluya. Que fluya, ya está fluyendo. Ya fluye, ya fluye, ya fluye, ya fluye, ya fluye. Aquí está. Aquí está el desajuste biofotónico molecular. Ya está. Anda, Robert, qué casualidad. ¿Te importa si me siento aquí contigo un rato? Justo me terminaba el café y me iba. Bueno, perfecto. Te acompaño hasta que te lo termines. Oye, que estoy deseando que llegue ya la hora de tu clase, de verdad. Me lo paso tan bien. Y además estoy aprendiendo tantísimo contigo. No, yo seré su abogado en el juicio. No se preocupe por eso. Ahora se toma un cafecito caliente y me cuenta con calma por qué su hijo quiere echarle de casa. Oye, ¿y has visto la foto que te mandé anoche? ¿Te gustó? Pues ¿quieres que te diga la verdad? No, tía, no me gustó nada. Y de verdad es que no sé por qué te estás cogiendo estas confianzas conmigo. No, chico, yo qué sé. Pensé que te haría gracia. ¿Sí? No me ha hecho ninguna gracia. Y es más, ni me mandes mensajes ni me los mandes a esas horas de la noche. Te lo pido, por favor. Bueno, vale, perdona si te he molestado. No sabía que fueras tan sensible, hijo, de verdad. Oye, tranquilo, ¿eh? Que si tú quieres no te vuelvo a mandar nada más nunca. ¿Contento? No hace falta que seas tan borde, ¿eh? ¿Pero cuándo aprenderás a tratar a las mujeres? ¿Y tú cuándo vas a aprender a meterte en tus asuntos, tío? Ya deberías saber que lo de ligar en plan poliduro solo funciona en las películas. El único películas que hay aquí eres tú, que vienes aquí con tus consejitos. Con Alicia te hubieran venido bien. Pero, chaval, ¿cómo puedes ir diciendo por ahí que Alicia es tu novia? Si pasa de ti. ¿Seguro que pasa de mí? Que te pires, tío, de verdad. Has perdido tu oportunidad, Robert. Si es que la tuviste en algún momento. Qué pena me da, de verdad. Me está sentando mal el café, te lo digo, ¿eh? Tú eres el que me da pena a mí. Te dejé vía libre con Alicia y fuiste incapaz de aprovecharte. La has tratado fatal. Y ahora pagas las consecuencias. ¿Que yo he tratado fatal a Alicia? Sí. Tan mal que ahora no quiere saber nada de ti. ¿O es que todavía no te has dado cuenta de eso? Pues no, porque para no querer saber nada de mí no veas cómo viene corriendo a contarme sus problemitas. Y más cosas que no te voy a contar.
Pero serás vos. Acabo de acompañarla al cementerio a ver la tumba de su madre. ¿Dónde estabas tú? A mí como si te acompañe a tomar por culo, chaval. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Elena. Bueno, claro que estamos. Entonces, ¿hace cuánto que no ve usted a su hijo? ¿Qué? No lo puedo creer, ¿no me duele? El gran Abraham siempre cumple su palabra. Pues que me has dejado como nueva, de verdad es increíble esto. Bueno, lo increíble es que me detengan por llevar la paz y la salud a las personas que sufren. ¿Y cómo lo has hecho? Pues ciencia y espíritu. Mira, aquí en este libro explico toda mi metodología. Es que es magia esto, ¿eh? No, me engañó. Es medicina cuántica. Pues no había oído hablar de ella, la verdad. Pues mira, ahí viene todo explicado. Ahí está todo mi trabajo y toda mi experiencia. La medicina cuántica es como una especie de energía que corre a través del cuerpo humano. ¿Medicina cuántica? Eso es, mira. Las personas que están enfermas tienen una cohesión caótica y luego una comunicación biofotónica desactivada. Entonces lo que hace que las células electromagnéticas estén fuera de sí. Entonces, precisamente, esta medicina lo que hace es unificarlas, esos campos magnéticos. Claro, si tiene todo sentido. Cuando te estaba haciendo, ¿no notabas que corría una corriente eléctrica por la espalda, que sí, fluía? Sí, sí. Sí, vamos, que me recorría por todo el cuerpo. Pues precisamente lo que estaba regulando esos campos magnéticos. Tienes un don, ¿eh? Bueno, modestamente, bueno, sí, sí. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora me imagino que habrá que continuar con esto y me mira, me tendré que ir al calabozo, ¿verdad? No hay otra opción. Bueno, no, en realidad no tienes por qué quedar detenido. Ya tenemos tus datos y ya podemos tenerte localizado. Además que esto al final quedará en un juicio de faltas. Eres un ángel, de verdad. ¿Cómo se nota que transmites esa energía positiva de tu ser? Pues, gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Espía el curandero que te he traído antes? ¿Que ha quedado libre? ¿Cómo? Que es un hombre de ciencia, ¿no? La mira, ha escrito un libro y todo. Yo no sé por qué la gente dice que es un estafador. Ese hombre tenía una denuncia. Pero totalmente infundada, si me ha quitado el lumbago y todo, y gratis. De verdad es que yo no sé qué más pruebas se necesitan para demostrar que no es un chantajista. Ay, Espe, de verdad, es que de buena eres tonta, ¿eh? Hola, muy buenas. ¿Le puedo ayudar en algo? Me ha hecho pasar un mal rato en el despacho. Por un momento pensé que le iba a contar a Marcelino mi propuesta. Por falta de ganas no habrá sido. Pero tranquilo, no me gusta tirar piedras sobre mi propio tejado. Marcelino me ha contado lo que he ido buscando. Y también que él ha vuelto a negarse. Tienes un jefe muy terco, sí. Mi propuesta sigue en pie. Puedo hacer el trabajo con las mismas garantías que le ofrece Marcelino. Es para eso para lo que me ha llamado, ¿no? Te he llamado por eso, sí. Pero no para lo que tú te crees. Explíquese. Verás, Sergio, a mí no me gustan los traidores ni los desagradecidos. No sois de fiar. ¿Quién me garantiza a mí que el día de mañana no me vas a hacer lo mismo que le estás haciendo ahora a tu jefe? ¿Ha venido a darme lecciones de moral? ¿Usted? No. He venido para aclararte las cosas, niñato. No me gusta un pelo. Pero ni un pelo que tenga tanta información sobre los asuntos en los que estoy metido. Demasiado tarde. Lo sé. Lo sé. Por eso quiero advertirte. Yo de ti tendré mucho cuidado. Porque como te vayas de la boca, vas a tener serios problemas conmigo. Y tú todavía no sabes quién soy yo, Sergio. Ni de lo que soy capaz de hacer. Preguntar al polígono. A ver qué hago yo con los chivatos. No voy a decir nada. No es suficiente. Quiero garantías de que vas a tener esa boca cerrada. No diré nada. Tiene mi palabra. Está bien. Está bien. Estás advertido.
Todos los que me han traicionado se han terminado arrepintiendo. Y mucho. No seas tonto. Estás invitado a esta. ¿Cómo ha ido el día hoy, María? No tan bien como quisiera, Fernando, la verdad. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Algún problema? Si te puedo ayudar en cualquier cosa, no dudes en decírmelo. Lo sé, muchas gracias. No, sé yo que no tengo arreglo. ¿Seguro? Oye, ahora me tengo que ir, que tengo prisa, pero mañana voy a volver a ver si estás mejor, ¿vale? Eres un sol. ¿Qué te iba a decir? Esta noche casi con toda seguridad voy a utilizar el sótano. Bueno, pues con tranquilidad, si tú tienes la llave. Ay, sí, sí, lo sé, solo por si escuchas algún ruido a medianoche, no te sobresaltes. Hombre, pues para esas horas espero tener ya el bar cerrado, la verdad. Y yo también, que descanses. Venga. Oye, mañana vuelvo a verte a ver si te encuentro con esa sonrisa. Venga, hasta luego. Madre mía, qué joyica de hombre, es una bellísima persona. Es una lástima que todos los empresarios no sean tan honrados y tan amables como él. Que quedan pocos, quedan pocos. Y que lo digas. Alicia. Este señor quería hablar contigo. Hola, Alicia. Tú no me recuerdas, pero yo era muy buen amigo de tu madre. Me gustaría hablar contigo en privado.